Cervantes. Muy buenas noches. Un año más, como presidente de la Comisión de Festejos, tengo el honor de presentar este acto de inicio de las fiestas de Santa Cristina y Santiago de 2013. Seguidamente tomará la palabra el alcalde don Antonio Pardo Capilla. A toda la juventud de la ciudad de Osma, a todas las personas de la ciudad de Osma que hoy comparten en la Plaza Mayor de la ciudad de Osma este comienzo de las fiestas de Santa Cristina. Fiestas de Santa Cristina que ya han comenzado un poco esta mañana con la misa, con la procesión, pero que hoy en el momento, esta tarde, es cuando realmente va a haber inicio de lo que es la celebración más folclórica, más festiva, más ilusionante para todas las personas, para todos los jóvenes de la ciudad de Osma. Y os pido a todos que compartáis unos días de ilusión, de entusiasmo, de cercanía, de tradición por el folclore, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad de Osma. Que lo paséis bien. Va a venir mucha gente a la ciudad de Osma durante estos días en muchos puntos de la provincia. Por ese motivo que dejemos las puertas abiertas, las calles abiertas a nuestra ciudad, a la ciudad de Osma. ¡Viva Santa Cristina! ¡Viva! Mucho más fuerte, hombre. ¡Viva Santa Cristina! ¡Viva! ¡Y viva la ciudad de Osma! ¡Viva! Buenas tardes a todos. Autoridades, osomenses, peñistas y visitantes. Ya están aquí los cuatro días más esperados del año. Nosotros, Pintos de la 24, encomendamos aquí este año al pregón 2013 de Santa Cristina en Santiago. Con nuestra fuente vieja, donde se reponían las puertas con ese agua tan buena y fresca. Con nuestra plaza del pueblo, ¿cuántas vueltas habrían dado de fiesta y de juerga? Con nuestras viñas y bodegas, donde se hacía, se guardaba y se bebía ese vino tan rico y sano. Y sobre todo con esa gente de Osma que tantos buenos momentos nos ha dado y nos dará. ¿Qué decir de Osma? Esa gran ciudad con esas grandes fiestas en las que disfrutaremos de momentos inolvidables. Como este, nuestro pregón. La bajada de la iglesia para adorar a la Santa. La comida de las peñas. Los juegos tradicionales. Y cómo no, la bebida, la fiesta, la música y el cachondeo. Esperemos que estas fiestas terminen con una buena maldita resaca. ¡Felices fiestas!